Doctor, tengo hígado graso, tengo los triglicéridos elevados. ¿Qué tengo que hacer para eso? Mira, algo muy sencillo. La gente piensa que los triglicéridos se elevan y que se produce hígado graso por la cantidad de carne que consume. Pero eso es un gran error, porque lo que produce hígado graso, lo que produce triglicéridos altos, no es la carne, no es la grasa que consume, el colesterol que se consume. Son precisamente los carbohidratos. ¿Cuáles son los carbohidratos? Pues esos juguitos de caja, esos jugos de botella, esas harinas refinadas, esos alimentos ultraprocesados. Todos estos son aquellos que producen y que elevan los triglicéridos y que producen hígado graso. Y no solamente eso, sino que también aumenta el peso, es decir, que se llena todo lo que es el tejido adiposo, se llena y se llena de grasa. Y esto hace que usted pueda subir de peso y que no le sirva ningún tipo de dieta para bajar de peso. Entonces, para ello, pues bajémosle a los carbohidratos que consumamos solamente sean verduras, lo demás una buena proteína, consumamos buena grasa natural y veremos resultados excelentes.